La sección de el chisme que no te acuerdas, Jesús, o que no recuerdas. Pues hay Uy, harto uy, chisme uy, que no me uy, acuerdo. uy. Vamos con este. Resulta que Poncho de Nigris acaba de estar con Jordi Rosado. Sí. Y ahí habló de este chisme vintage, de este chisme del pasado, cuando se relacionó con Doña Tiger, Irma Con la Serrano. tigresa. Ajá, Irma Serrano, que recordemos que en algún momento se volvió como la favorita de los programas de espectáculos porque que sí estaba embarazada, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Ya tenía como 60 años. 66. Y ella No, decía que no, no. tenía 666 cuando le preguntaban la edad. Ajá, y decía que estaba Y que embarazada. estaba embarazada. Y Y luego no que era de con... probeta, ¿eh? Era de real. Sí, y luego con lo del pato. Con el pato de Ah, también con el pato que anduvo, anduvo ¿no? con el pato, ¿no? Y que supuestamente el pato le había robado. Según lo que decían, el pato sí se había aprovechado de Doña Tiger y había estado de mano larga, porque pues Doña Tiger tenía mucho dinero, o tiene mucho dinero. Mucho, Ahora mucho, está mucho. retirada y vive en Chiapas, ¿no? Ajá. Y cuando sale Poncho de Nigris, ¿te acuerdas que Poncho estuvo en Big Brother en la segunda Sí, pues de ahí temporada? salió, de ahí se dio a De conocer. ahí nos lo heredaron. Y entonces, ay, a veces los realities nos heredan cada cosa. Pues la Lady de Polanco, la primerita, a la que le debemos todas las ladies, a Azalia, Sí, salió de cada Big cosa Brother. que dan pena y lástima después, lástima. Pero, Lástima de ropa, dirían. entonces, en el caso de Poncho, sale de Big Brother y según lo que cuenta el Chapaneco, ya ves que es el que trabaja con Flor Rubio, que también se le involucró en el chisme con Origel. Que también anduvo ahí mezclado, Ajá, ¿no? pues aquí también anduvo mezclado, porque dice Poncho de Nigris que un día le habla el chapaneco y le dice: "Oye, pues fíjate que doña Irma te quiere conocer, entonces hay que armar todo con la prensa para que la prensa piensa que a lo mejor van a salir o que andan o que no sé qué". O sea, era todo armadísimo. Y entonces él así como de: "Pues lo hago, no lo hago". No, pues si quiero llamar la atención y quiero quedarme en el medio del espectáculo, tengo que recurrir a ciertas estrategias. Y recurre a la estrategia de estar pegado como chicle con doña Irma Serrano. Y entonces todos los medios, dice, era increíble la convocatoria que tenía doña Irma Serrano, porque llegan todos los medios. Y es que aquí lo que había pasado es que ya había estado lo del Pato, porque Pato estuvo en la generación, en la primera generación de Big Brother, ¿no? Y luego el Poncho estuvo en la segunda parte. Entonces ya habían vivido una cuestión mediática con el pato y ahora iban a vivirla con Poncho. Pues dice que todo era armadísimo, que ahí iba a ser ella como que le iba a regalar un reloj de un expresidente, porque ya ves que se quedó con los tiliches de un presidente. ¿Te acuerdas? Pues no eran tiliches precisamente, ¿eh? La cama de Carlota, ¿no? Donde dormía la Ajá. emperatriz Carlota, que supuestamente Díaz Ordaz le regaló. Sí. Que creo que ese fue el motivo por el que el pato, que le había robado la cama, algo así, ¿no? Que era lo que decía que le habían robado. No Sí. recuerdo exactamente qué, pero pues doña Irma anduvo con presidentes cuando eran presidentes, con expresidentes y con Y políticos con el que se y todos, dejaba, pues sí. con el que se dejaba, plato aborrecido no tenía. Pues ya el último como que le fue bajando los niveles, ya andar con Poncho de Nigris, ¿no? De haber andado con Díaz Ordaz y con todos esos, Jaime Moreno, puro galanazo, Ya le pues. bajó. Bueno, obviamente el presidente no era un galanazo. Pues dice que no hubo lo que viene siendo la relación. O sea, la intimidad no Ah, o sea, hubo. también era Porque ficticio. todos se preguntaban eso, que había intimidad. Pero fíjate que en la entrevista de repente habla muy despectivo de las personas mayores. O sea, como de: "No, ¿cómo creen que yo iba a hacerlo? ¿Pero por qué? O sea, no me iba a inspirar y que no sé qué". Y hace muchas burlas respecto a eso, lo cual no siento yo que sea correcto, porque, perdón, la señora Irma Serrano podía tener más de 60 años, pero era una institución y es una institución del espectáculo y del entretenimiento. O sea, es un personajazo. ¿Sí me entiendes? En cambio, él, pues no. Ni en esta vida ni en otra será un personaje Pues de es ese que nivel. quién se acercó a quién, ¿no? Ajá. Qué falta de respeto, ¿eh? Qué falta de respeto. Marisela Barrera, muchas gracias por tu super chat en azul. Muchas gracias. Te mandamos un besito. Mira, dice Lidia FM, ahí sí que andaba peleando Poncho de Nigris y el pato por el amor de la tigresa.